Gohan puede volver al planeta supremo para retomar su entrenamiento y dominar su modo bestia. Ahora que Gohan ha obtenido una nueva y gratificante transformación, todos se preguntan qué pasará con el Saiyajin a partir de ahora. Si continuará entrenando o si dejará sus entrenamientos de nuevo como ya lo ha hecho en la saga de Majin Buu y en Dragon Ball Super. El modo bestia es una transformación que deriva del estado definitivo y no del Super Saiyajin. Por ende, si le compete ir hacia algún lugar para entrenar, ese sería el planeta supremo donde habita el supremo Kaiosama. Tendríamos, por ende, a un Goku dominando el Ultra Instinto bajo las lecciones del Ángel Whis, a un Vegeta dominando el Ultra Ego ante las lecciones del Dios de la Destrucción Bills, y a un Gohan dominando el modo bestia bajo las lecciones de un supremo Kaiosama, o mejor dicho, del antepasado Kaiosama. Los tres Saiyajin siendo entrenados por dioses de diferentes rangos y categorías, pero dioses al fin y al cabo. ¿Qué tan probable es que esto pueda acontecer? El asunto con Gohan es que él tomó un camino diferente al de Goku y Vegeta, cumpliendo sus metas y sueños de convertirse en un gran investigador y formar una familia. Y ante la ausencia de peligro en el mundo, o al menos sabiendo que su padre y el señor Vegeta pueden hacerse cargo de ello, esto ocasionó que el Saiyajin híbrido considere dejar los asuntos del universo en manos de los demás. Sin embargo, Piccolo en la película Super Hero por fin ya le hizo entrar en razón, demostrándole que no siempre puede depender de Goku y Vegeta, ya que las amenazas en el planeta Tierra pueden estar acechando en cualquier momento menos esperado. Gohan tuvo que afrontar en consecuencia una crucial batalla contra lo que se creía la extinta Patrulla Roja y hacer frente encima a una copia imperfecta de Cell, el cual superaba su nivel con creces. Por fortuna para este Saiyajin híbrido, este logró utilizar una técnica infalible que nunca falla, sacar todo su poder oculto hasta lograr una nueva transformación, el modo bestia, cuyo nivel posiciona a Gohan dentro del top 10 más fuertes del universo. Y a la vez, le permitió acabar con Cell Max en tan solo instantes. Y ahora, Gohan es consciente que debe continuar sus entrenamientos como promesa hacia Piccolo, y mejor aún, debería aprender a dominar su transformación nueva en modo bestia, ya que sería una troleada masiva de Toriyama si Gohan vuelve a dejar todo esto de lado. El entrenamiento de Gohan tampoco le quitaría tiempo con su trabajo y su familia, es decir, como cualquier humano promedio que puede manejar sus horarios perfectamente para el gimnasio, el trabajo y la familia. Gohan no sería como Goku, por supuesto, que sería todo lo contrario, ya que Goku es completamente descuidado con su familia y trabajo, dedicándose solo a entrenar y nada más. El punto es que Gohan ahora necesita dominar su modo bestia, y esta al ser una transformación que deriva del estado definitivo y no del Super Saiyajin, significa que necesita volver al planeta supremo, donde aprendió la primera versión del modo místico. El planeta supremo, planeta sagrado, como todos sabemos, es el reino de los Kaioshin, o supremos Kaiosama. Gohan iría al planeta supremo correspondiente al universo 7. Este mundo está separado del otro mundo, del mundo de los vivos y del reino demoníaco oscuro. Una característica muy importante de este planeta es su gran resistencia, debido a que resistió muchos ataques durante la pelea de Goku y Vegeta contra Kid Buu. Resistió también la bola de la muerte del pequeño Buu, que en condiciones normales habría destruido con mucha facilidad el planeta Tierra. Así que este sería un lugar perfecto para que Gohan pueda hacer uso de todo su poder para entrenar. Un dato interesante que quizá pueda tener alguna relación es que a pesar de que este mes no hubo nuevo capítulo del manga, aún así aquí tenemos la nueva obra de arte de Toyotaro para septiembre de 2022, publicada en el sitio web oficial de Dragon Ball. Como cada mes, el mangaka de Dragon Ball Super dibuja un personaje de la serie para el proyecto de Toyotaro lo dibujó, el cual consiste en dibujar personajes que todavía no han aparecido en el manga de la serie de Dragon Ball Super. Para este mes, Toyotaro dibujó al viejo Kaioshin, al antepasado supremo Kaiosama cuando era joven. Como sabemos, el antepasado supremo apareció por primera vez en el arco de Majin Buu, y fue el quien ayudó notablemente a Gohan a liberar su poder oculto.
más adelante conociéndose como el estado definitivo. Como siempre, esta obra de arte de Toyotaro va acompañada de un breve texto que menciona lo siguiente. El viejo Kaioshin, cuando era joven, se fusionó a través de los Potara con una bruja como pareja. ¿Cuál podría ser la relación entre ambos? Esas fueron las palabras de Toyotaro. Pero un dato a tener en cuenta es que a veces estos dibujos de Toyotaro pueden tener algunos pequeños spoilers escondidos. Hace algunos meses, por ejemplo, Toyotaro dibujó a Raditz junto a Bardock, quienes meses después aparecerían en los flashbacks de la saga de Granola. Lo mismo pasó con Toyotaro dibujando a los miembros de la Patrulla Roja y a los androides. Nadie lo sospechaba al inicio, pero como que ya se hacía raro la secuencia de personajes que estaba dibujando Toyotaro mensualmente. Comenzó con el androide 8, luego escaló al androide 13 y así sucesivamente. Poco después se supo que la película de Super Hero estaría relacionada con los nuevos androides, la Patrulla Roja y también Cell. Y ahora que ha dibujado el antiguo Supremo Kaiosama, hay cierto personaje con el cual lo podemos relacionar, que sería justamente su último discípulo, Gohan. Gohan recientemente adquirió el modo bestia como secuencia del estado definitivo, el cual fue liberado gracias al antiguo Kaiosama, lo que nos lleva a plantear que Gohan podría volver quizá al planeta supremo a pedir entrenamiento de nuevo. Entrenamiento como el de Whis y Bills lo dudo mucho, pero quizá el anciano podría explicar más bien a Gohan cómo funciona el modo bestia, o decir algo que como que esa transformación existió solo una vez hace millones de años o cosas así, para dar historia al modo bestia. Y más consejos también para que Gohan pueda aprender y dominar esta increíble transformación, además de que por supuesto, le permitiría al Saiyajin utilizar las instalaciones del planeta sagrado para desenvolver todo su máximo poder sin problema alguno. Suena interesante, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué opinas de que Gohan regrese al planeta supremo? ¿Crees que sea posible? Sería interesante si también lleva por ahí a Piccolo y Pan, para que entrenen junto con él. Por otra parte, como dato adicional, puede que Freezer también tenga bastante relevancia próximamente en la nueva saga del manga. Hace poco Bandai Namco anunció hoy un nuevo conjunto de figuras de Dragon Ball Z para una clásica línea de figuras. A inicios de este año estaban publicando todo sobre Cell, en figuras obviamente. Y más adelante, qué casualidad, la película justamente trató sobre Cell y la Patrulla Roja. Y ahora en lo que resta del año, han empezado a sacar nuevas figuras dedicadas a Freezer. Son 8 figuras en total que incluyen todas las transformaciones del Emperador del Mal, desde su primera forma hasta Golden Freezer, solamente faltando el modo Black, pero parece que todavía es demasiado pronto para ver esta última transformación del Emperador. Sin embargo, como te digo, es bastante curioso, ya que sabemos que cuando promocionan alguna figura así, a veces significa que se le quiere dar atención a dicho personaje y que quizá tendrá relevancia próximamente. Ya vimos el caso de Cell, puede suceder ahora lo mismo con Freezer. ¿Será que realmente Freezer volverá a tener protagonismo en la nueva saga? Por cómo terminó la saga de Granola, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? Y bueno, sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.